Bona, bona tarda. Comencem. Comencem aquesta tercera conferència programada en el marc del màster en direcció pública per a aquells que no sigueu alumnes, que avui aquí en aquesta sala hi ha els alumnes d'aquest màster de direcció pública i altres persones que no són alumnes del màster perquè és una sessió oberta. Pels que no ho sapigueu, aquest acte és en el sí del màster en direcció pública, que és un màster que fa l'Escola d'Administració Pública en col·laboració amb la Universitat Oberta de Catalunya i que està oferida, oferta especialment, s'ofereix al directiu i als comandaments intermedis de les administracions públiques i també del seu sector públic. Aquesta és la primera edició pròpiament eh, d'aquest màster. Aquest màster és hereu d'un que ja venia molts anys fent aquí l'escola i en principi està previst que el 2019 eh, comenci la segona edició us emplaço tots aquells que no sigueu alumnes d'aquest any, que us comenceu a preparar eh, per fer-lo eh, el 2019. Bé, aquesta conferència és la tercera d'un eh, cicle de conferències eh, programades en el si d'aquest màster i obertes al públic en general. La primera es va fer ara fa gairebé un any, perquè aquest màster ja fa eh, temps que va començar, que era, es deia Conferència sobre rol i lideratge, que la va fer el professor Ronald Humphrey la segona es va fer el gener del 2018, que era una conferència sobre un nou management públic i va ser a càrrec del de, eh, professor Xavier Marcet. Aquesta, com deia, és la tercera conferència i es diu la gestió de l'imperfecte eh, i ens la farà el professor Javier Fernández Aguado. Bienvenido a Barcelona, sé que eres ha sido a nuestra tierra y a nuestro país. Eh, eh, ell eh, ve de, de Madrid, entén el català, eh, la conferència la farà en castellà, però ja m'ha dit que ve molt a Barcelona i que està encantat d'estar entre nosaltres. Eh, la, la conferència, com deia, es titula La gestió de l'imperfecte i eh, es basa en la premissa que no existeix cap organització perfecta, com tampoc no existeix cap persona eh, perfecta parteix de la premissa, i això és les solucions que ens donarà el professor Fernández Aguado, de que hi ha dos tipus d'imperfeccions, les irresolubles i les resolubles. En Catalunya estem en medio de uh, un problema gordo i en vies de... En vías de solución, espero i deseo que si no somos capaces els catalanes d'encontrar de Uh, la solución, pues a ver si hoy uh, sacamos alguna idea de, de aquí. Uh, jo crec que estem a les portes de començar a resoldre el problema, així ho espero. Eh? Des d'ahir uh, encara no ho tenim, però demà al matí uh, tindrem president de la Generalitat i esperem que a curt termini uh, tinguem un govern uh, i que puguem començar uh, a, a avançar i a uh, fer al país. Una de les anomalies que provoca eh, aquesta imperfecció és el fet que jo ara avui estigui aquí presentant aquesta conferència perquè en puresa no em pertoca a mi. Eh? Com la majoria de vosaltres sabeu, eh, el director de l'escola era el senyor Agustí Colomines, eh, jo en aquests moments soc secretària general del Departament de Governació i alhora supleixo l'Agustí eh, Colomines perquè el van cessar fa 15 dies o 3 setmanes arrel del de, eh, 155. Això també és una imperfecció i estic convençuda que aquesta és una imperfecció perfectament resoluble i que el proper, eh, com, la propera conferència ja hi haurà un director o directora nomenat per al eh, govern de la Generalitat. Bé, jo no desvelaré res més de la conferència perquè estic convençuda que el professor Fernández de Aguado ho farà molt i molt bé. Eh, ell ha presentat eh, aquesta metodologia en moltíssimes eh, ocasions, eh, fins i tot a la metodologia pel que eh, jo sé dona uns ensenyaments pràctics eh, de com aplicar-la i de com ser un millor directiu, directiu públic i ho ha presentat tant entitats a Catalunya com a fora de Catalunya, com per exemple a, a la Vall d'Hebron, eh, aquí a, a Catalunya. El currículum del de, ponent és extensíssim, eh, com que som molt moderns, us emplaço a mirar a Google perquè no tinc ni temps de repetir-lo, però en qualsevol cas eh, té una llarga experiència, a més a més és economista, eh, doctor en Ciències Econòmiques i Empresarials per la, per la Universitat Complutense, ha escrit com uns 60 llibres, que això és molt, eh? perquè la teoria diu que n'has d'escriure un, ell ja en porta quasi, quasi 60. Eh, li han donat moltíssims premis, que tampoc els reproduiré, eh, però la veritat és que és un honor, és un honor tenir-lo aquí com a conferenciant i nosaltres estem encantats que hagi pogut venir, estem convençuts que avui en traurem tots un gran profit de la seva conferència. Bienvenido, bienvenido, seguro que es muy interesante. Muchas gracias. Eh, tenía miedo de que diera la conferencia a Merichel directamente. Yo bueno. sé el problema, no sé la solución. Aún, ¿eh? Bueno, muy buenas tardes a todos. Eh, yo voy a hablar eh, de pie, por aquí delante. Eh, y efectivamente voy a hablar en castellano, porque aunque llevo 25 años viajando a Cataluña, más o menos mensualmente, y entiendo el catalán, eh, pero no lo hablo ni en grandes ni en pequeños círculos, eh, y por eso eh, hablaré en castellano. Eh, eh, antes de entrar en materia, algunos eh, avisos. El, el primero es que después de la presentación les ruego que reduzcan drásticamente sus expectativas, eh, porque la frustración es la distancia que existe entre expectativas y logros. Si disminuyen las expectativas, saldrán menos frustrados. Eh, la, la, el segundo aviso es que eh, me, me encanta recomendar libros. Yo considero que un directivo debe ser un león, debe leer mucho. Eh, YouTube no sustituye la lectura. Eh, y no me gustaría irme esta tarde sin recomendar al menos los cuatro principales libros que cualquier directivo en cualquier lugar del mundo debería leer. El último de ellos eh, fue publicado en el siglo XVII. Eh, si sí, al acabar no he recomendado estos cuatro libros, eh, por favor me lo recuerdan y encantado lo haré. Además de esos cuatro grandes libros, iré recomendando otros a lo largo de la exposición. Si sobre cualquiera de los temas que abordamos alguien quiere preguntar libro, por favor que lo diga. Si lo sé, lo recomendaré y si no, lo buscaré. Eh, pero, eh, insisto, tenemos que leer. Vivimos en la civilización del tweet, vivimos en la civilización de la prisa y eh, no sé si hay gente de Bilbao aquí. No tenemos nadie de Bilbao. Eh, hay, hay un refrán en Bilbao. Ah, bueno, esto lo están grabando, pero luego lo, lo, lo editarán. <laughs> eh, hay un refrán en bilbao aplicable a cualquier lugar del mundo que dice así: más caga un buey que cien golondrinas. Tema experiencial, ¿verdad? Eh, bien, pues más vale leer unos pocos libros densos que eh, mucho panfletillo de aeropuerto. Eh, a veces uno va al aeropuerto, se pone delante de un libro y dice, por favor, dame una idea, y el libro te responde, no. Eh, bien, pues hay que buscar libros que eh, tengan poso. Yo voy a procurar recomendar algunos de esos libros y al menos los cuatro fundamentales. Eh, el, el, eh, otro aviso, no el último, otro aviso, es que aunque al final... Marta nos avisará para tener un tiempo de preguntas, pero si a lo largo de la exposición alguien quiere intervenir, por favor, que lo haga con libertad. Eh, no somos demasiados y si alguien tiene interés por algún tema específico, pues que lo diga y, y ahí nos detenemos. El último aviso eh, antes de una votación es eh, lo siguiente. Yo trabajé en multinacional después de vivir años fuera de España, trabajé en una multinacional de un eh, propietario de Barcelona, eh, establecido en Madrid, eso me llevó a viajar de nuevo por bastantes países del mundo, luego tuve empresa propia y desde hace algo más de 20 años, eh, por tanto no soy tan joven, eh, me dedico a trabajar con equipos directivos a consecuencia de una recomendación de mi padre, que en paz descanse, me dijo un día: eh, a ti te gusta pensar, te gusta estudiar, ¿por qué te dedicas a vender cosas? Y entonces vendí mi empresa y me dedico a lo que me dedico ahora. Y en mi trabajo procuro hacer. Eh, algo, y lo voy a procurar esta tarde, que aprendí de nuevo en Bilbao, y siento que no haya nadie de Bilbao. En, en América tienen a los argentinos, en España tenemos a los de Bilbao, eh, gente echada para adelante, ya saben, hace pocas fechas estaba en, en, en Buenos Aires con un grupo numeroso de, de CEOs, de una, la séptima empleadora del mundo, una empresita que tiene 750.000 empleados, y eh, les contaba aquella conversación de un padre porteño de Buenos Aires con su hijo que le decía, che vos, ¿qué querés ser de mayor? Y el pibe decía, papá, yo como vos. El papá preguntaba, ¿y eso? Y el pibe respondía, para tener un hijo como yo. Bien, pues eh, estos son porteños, eh, los de Bilbao son parecidos, y me contaban en, en Bilbao. Eh, y me gustó el, el modo de hacerlo. De un señor del mismo centro de Bilbao que contrató un helicóptero para sobrevolar Bilbao. Y cuando estaba sobre la ciudad le preguntó el piloto, me dijo Chomin, ¿y, ¿y tú por qué querías sobrevolar Bilbao? Y dijo él: eh, Pues eh, para ver cómo es Bilbao sin mí. Bien, pues. Eh, yo les invito esta tarde a subirse a un helicóptero y reflexionar sobre algunos conceptos que ojalá les puedan ayudar en su trabajo diario, en ese arduo y apasionante eh, trabajo de dirigir personas. Y ahora eh, la votación. Eh, yo no hago eh, conferencias ni seminarios embotellados, sino que me gusta ilustrar con ejemplos históricos. Y eh, les voy a proponer hoy tres eh, organizaciones, luego eh, se vota a mano alzada, solo una vez, por favor, y, eh, y la más votada será pues, la organización que utilicemos para eh, poner ejemplos. ¿no? Eh, les voy a poner tres organizaciones diferentes. Una medieval, la, los templarios, no, no la Mara Mexicana, sino la Orden Templaria. Eh, cuya herencia quedó por aquí, ¿verdad?, ya en 1307, esta eh, podía ser eh, una organización para poner ejemplos cuando hablemos de gestión del imperfecto. La segunda organización, vamos a cambiar de época y de tipo de organización, el partido eh, bolchevique, el partido bolchevique, celebrábamos el año pasado el aniversario, el centenario de la revolución bolchevique, pues esta podría ser una segunda opción. Y la tercera, que cambiamos de sector, cambiamos de época, sería eh, la compañía de Jesús, los jesuitas. A ver, mano alzada, solo un voto, ¿quiénes eh, preferirían ejemplos de eh, los templarios? Mm. Bien, ¿quiénes preferían ejemplos de los bolcheviques? ¿Quiénes preferían ejemplos de la Compañía de Jesús? ¡Wow! Eh, bien, pues nada, eh, Compañía de Jesús, eh, aunque la segunda organización ha quedado cercana, eh, los bolcheviques. Bien, no, no en vano Lenin decía que le hubiera encantado disponer de 12 jesuitas porque de ese modo eh, la revolución bolchevique hubiera ido mucho más deprisa. Él, eh, él entendía poco de religión, más bien nada, pero eh, les, les contaré una conversación que tuvo Lenin con Stalin cuando después del tercer ictus, eh, a lo largo del año 23 le dan dos ictus a Lenin, a Vladimir y Kulianov, en enero del 24, él muere el 21 de enero le da el último. Antes de fallecer tiene una conversación con Stalin en eh, la que le dice Lenin a Stalin, le dice, camarada, ojalá eh, te sigan a ti como me han seguido a mí. Y eh, Stalin le dijo, eh, no te preocupes, camarada, que si no me siguen a mí, enseguida te seguirán a ti. <laughs> eh, y eh, no hay que olvidar que eh, Vladimir ilich Ulianov ordenó más asesinatos en seis meses que eh, los zares en 80 años. El que iba a liberar era eh, especial. Bien, eh, y su discípulo más. Quien tenga interés por esto le puedo recomendar un par de libros, pero vamos a ir entrando en, en materia. ¿no? Bien, cuando uno se dedica a estudiar organizaciones y a trabajar con organizaciones, que es algo que... Yo me dedico en los últimos algo más de 20 años, se descubre que salvo una organización, de la que no vamos a hablar aquí, el gráfico de cualquier organización es el mismo. El gráfico de las organizaciones es así. Las organizaciones nacen, llegan a un momento de gloria, parece que se hunden, eh, pasan por diferentes periodos y al final desaparecen. Esta es la historia de eh, cualquier organización. Eh, la mayor diferencia entre una organización y otra es el tiempo que acaece entre el surgimiento del proyecto y la desaparición del proyecto. Pero lo que sucede entre medias es básicamente lo mismo en cualquier organización. Eh, para la minoría eh, templaria, eh, vamos a, a hacer alguna pequeña referencia. Eh, la, la orden templaria eh, nace en el año 1118, aunque la Constitución, las escrituras de Constitución son de diez años más tarde, por, un momento de, por una cuestión de, de lobby, eh, y desaparece en el año 1307. Luego, en el año. 1309 se firma la escritura de disolución y en el 1314, como no había acuerdo entre el regulador y el director general, en aquella época las cosas se resolvían de alguna manera, pues se les quema un poco al director general y al director financiero en la isla del judío frente a Notre Dame. ¿verdad? Eh, las organizaciones nacen, viven determinadas circunstancias y al final desaparecen. Ustedes han votado una organización, eh, la de los jesuitas, que eh, todavía sigue en acción, evidentemente. Eh, es una organización que nace formalmente en el año 1540, aunque ya desde 1534, eh, digamos, había eh, una informalidad de los siete primeros, de Ignacio de Loyola y sus seis seguidores. Eh, es una organización que desaparece. Esta es una organización muy peculiar. Porque la eh, Compañía de Jesús ha vivido algo que pocas organizaciones han vivido. La Compañía de Jesús desaparece en el año 1773 y se reinventa en el año 1814, 41 años de desaparición. Esto es infrecuentísimo. Hay muy pocas organizaciones en la historia que ya han sido capaces de reinventarse. Cuando uno estudia una organización, cualquier organización, independiente del sector, del país, de la época, hay cuatro momentos importantes en una organización. Uno es este. ¿Qué sucede para que. Esto sirve para organizaciones y para proyectos dentro de una organización. ¿Qué sucede para que un proyecto empiece a funcionar? Y sirve para el sector público y para el sector privado. ¿Qué ha de suceder para que un proyecto se ponga en marcha? ¿Qué sucede para que un proyecto que iba bien? empiece a ir mal. ¿Qué sucede para que un proyecto que va mal empiece a ir bien? ¿Y qué sucede para que un proyecto se dirija hacia el campo santo? Estos son los cuatro momentos importantes en un proyecto. Insisto, puede ser una empresa, puede ser una iniciativa dentro de eh, un área de eh, la administración pública en cualquier lugar del mundo y en cualquier momento de la historia. ¿no? En mi experiencia, yo tengo la... La suerte por mi trabajo de haber pateado, trasteado por 50 países del mundo, de todos los continentes, y de haber trabajado hasta el momento con 500 organizaciones. Muy diversas, muy diversas. Gobiernos, administraciones públicas y muchas empresas, públicas, privadas. Yo cada vez que, que viajo por esos mundos de Dios, pues eh, trato de aprender. Y he ido. Aprendiendo unas pocas verdades que se cumplen sí o sí en las organizaciones. Si en alguno de ustedes no se cumple, por favor me lo dicen, porque en la siguiente conferencia diré esto: sucede en 50 países del mundo, salvo en un señor de Barcelona que es de otra manera. Y, y si me dan su nombre, les citaré. ¿verdad? Voy, voy a poner algún ejemplo. ¿verdad? Esto es verdades absolutas para la vida. ¿no? Dicen. Que un hijo te cambia la vida. Yo digo que eso es mentira. Un hijo acaba con tu vida. Otra cosa es que empiece una vida mejor, diferente, emocionante, nocturna, etc. Pero con la tuya acabó. Bien. Eh, para que un proyecto funcione, público o privado, la primera verdad absoluta es que el número ideal de personas para que para lanzar un proyecto es un número impar siempre inferior a dos. Si alguien quiere que algo funcione, tiene que haber un responsable. Si alguien quiere que algo no funcione, se nombra un comité. Eh, Ignacio de Loyola es una persona que Procura rodearse de gente valiosa. Los seis primeros que siguen a Ignacio de Loyola son gente. gente top, cada uno de ellos. Eh, pero hay algunos que eh, no tienen tan claro lo del número impar e inferior a dos y consideran que hay que organizar un comité para eh, decidir. Ignacio de Loyola los llama, uno es portugués, Simão Rodríguez, el otro es eh, un tipo de Palencia, Nicolás Bobadilla, y les dice por separado, señores, aquí mando yo. Número impar, inferior a 2. Tiene que haber alguien que en última instancia diga por dónde ha de ir el proyecto. Para que un proyecto funcione, segunda característica, hay que buscar personas que piensen diferente de nosotros. Personas que piensen diferente de nosotros. Hay gente que se empeña en buscar para sus proyectos a Yes Men o Yes Women. Y el que busca para sus proyectos a gente que sea Yes Men o Yes Women se vuelve imbécil. Porque cuando una persona se rodea de gente que le está diciendo que sí a todo, necesariamente acaba en la estupidez. Un profesional, un directivo, necesita ser retado intelectualmente. Ignacio de Loyola, católico, creyente, hay varios momentos en que se confía a su jefe de gabinete. Su jefe de gabinete. Es un señor que se llamó Juan Alfonso Polanco, nacido en Burgos. Y hay varios momentos en que le dice, no quiero morirme. Polanco se sorprende e Ignacio Loyola le dice, no quiero morirme porque quiero vivir lo suficiente para ser más exigente a la hora de seleccionar a los jesuitas, a la hora de seleccionar a la gente que me sigue. Es muy fácil encontrar gente seguidora. Es difícil encontrar gente valiente que piense con su cabeza. Hay mucho eunuco intelectual dispuesto a servir de palmero. Hay poca gente que tenga la audacia y la capacidad de reflexión suficiente para aportar algo. Hay dos modos de llevar la contraria al que gobierna. Una muy equivocada, que es aquel que utiliza el término pero. Reunión, se están viendo proyectos y entonces alguien dice pero, como si todo lo demás fuera absurdo, superfluo. Tenemos que buscar personas que pronuncien la palabra además, es decir, gente que piense. Queremos proyectos que funcionen. Un responsable, personas más valiosas que nosotros, cosa que es fácil de encontrar. Tercero, personas que pronuncien la palabra además y que detrás de esa palabra tengan algo que aportar. Tenemos que huir del de concepto de masa crítica, es decir, Gente que se dedica a repetir lo que en ese momento repite la masa y uno es uno más de la masa. No, señores, tenemos que tener pensamiento propio para que los proyectos funcionen. Bien, solo como ejemplo de esas pocas verdades absolutas que existen. Seguimos adelante. ¿Qué sucede cuando una organización, un proyecto, una iniciativa está en marcha? ¿Qué sucede para que entre en declive? Suceden siempre las tres mismas cosas. Primero, un conjunto de circunstancias exógenas que me afectan. Yo no he hecho nada, pero algo sucede fuera que me afecta. Ejemplo. Ignacio de Loyola eh, está desarrollando su compañía. Como en toda organización, pues hay gente que se acerca y una de las personas que se acerca es un señor que se llama Jean-Pietro Carafa. Jean-Pietro Carafa ha puesto en marcha otra organización. El siglo XVI es un siglo lleno de iniciativas, de servicios de salvación. Es el, eh, es el siglo de los oratorianos, de la reforma del Carmelo, de los somascos, de los barnabitas, de los escolapios y de muchos más. Y uno de los que pone en marcha un proyecto se llama Gian pietro Carafa y el proyecto se llama Los Teatinos. Gian pietro Carafa va a ver a Ignacio de Loyola y le dice, oye, ¿por qué no fusionamos las organizaciones? Y Ignacio de Loyola, que no es de Bilbao, pero es de cerca, le dice, tío, en fin, traduzco libremente, ¿tú de qué vas? Lo mío es mejor libremente, pero no alejado de lo que dijo, eh, le vino a decir, es un pringado. Es decir, el proyecto bueno es el mío. Bien, aquello eh, es un desencuentro y hete aquí que, pocos años más tarde, está Ignacio de Royola dirigiendo la compañía, viene a verle su jefe de gabinete, Polanco, y le dice, te voy a contar algo que no te esperas. Acaban de hacer... A Carafa, Papa. Pablo IV, estás enterado. Cuando Ignacio de Loyola escucha esto, narran sus biógrafos, Pedro de Rivadeneira, fundamentalmente contemporáneo, dice: Se le desencajaron todos los huesos del cuerpo. Eso es un problema, porque con quien te has peleado le acaban de nombrar. Eso es ajeno a ti, eso es una circunstancia exógena. En segundo lugar, voy a uña de caballo porque tenemos que centrarnos en el tema de hoy. Hay circunstancias endógenas. Circunstancias endógenas es cómo la organización se ha estructurado. Voy a poner un ejemplo más cercano en el tiempo, nos venimos con el helicóptero más cerca, la crisis económica. Año eh, 2009 Europcar, empresa de renta car, decide que hay crisis en España y que no se va a comprar ni un coche más. Avis, multinacional, dice que en España hay crisis y no va a comprar ni un coche más. Cicar, empresa nacional, dice que no va a comprar ni un coche más. Hertz, ese año, mes de febrero, que es cuando se toman las decisiones de compra para el verano, compró 14.000 coches. 14.000 coches. Ese año. Hertz facturó más que nunca en toda la historia de la compañía y ganó más que en toda su historia en España. El modo en cómo las organizaciones se estructuran, en qué visión estratégica se tiene, va a cambiar radicalmente lo que yo puedo o no puedo hacer. Todo esto llevaría una conferencia mucho más larga, pero no es el tema de hoy. Tercero. La tercera característica que marca el declive de un proyecto es el liderazgo o no de la persona que gobierna. ¿Qué debemos hacer? Qué debemos hacer para que nuestras organizaciones, para que nuestros proyectos, nuestras iniciativas no fracasen? Pues hay que diagnosticar y hay que diagnosticar a tiempo. Porque el mejor diagnóstico del mundo se llama autopsia. Pero no sirve para nada. Fracasó el proyecto, fracasó mi iniciativa, fracasó mi empresa. Eh, voy a ver por qué. Bueno, hay otros modos de perder el tiempo, ¿verdad? Lo que es importante es diagnosticar con tiempo. Gestión de lo imperfecto, y a partir de aquí vamos a hablar. Es un sistema de diagnóstico que diseñé, verán que es aparentemente muy sencillo, pero las cosas sencillas muchas veces son las más útiles, que eh, realicé a petición de eh, un directivo conocido por todos ustedes, muy admirado por mí y muy querido, eh, que es Isidro Faine, año 2003 eh, o 2002. Eh, Isidro Fainé me dijo, oye, ¿por qué no me diseñas algo para que los territoriales de la Caixa piensen? Coincidía con un viaje mío por trabajo a Londres, paseando por Londres con un directivo, me dijo, eh, qué bonito va a ser Londres cuando lo acabe. Y yo recordé, eran los años de la gloria constructora, de algo que había sucedido con Dani de Vito, que había estado por Madrid. Y eh, al irse de Madrid le habían dicho, ¿qué tal? ¿Qué tal en Madrid? Y dijo, pues muy bien, pero ojalá encuentren pronto el tesoro. Eh, a, aquellas reflexiones me, me sirvieron para diseñar una estructura de reflexión que les voy a trasladar. Eh, que consiste en lo siguiente. Como muy bien ha dicho Merichel, y, y un poco más, y me une la conferencia, eh, no, 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 no existe la perfección. No existe. En ningún sitio. Una vez le preguntaron a, a Juan XXIII, un, un papa de Roma, Angelo Roncalli en su vida anterior, nacido en Sotoilmonte, tipo divertido, así, recordete. Le, le dijeron, oiga, ¿cuánta gente trabaja en el Vaticano? Y dijo él, pues yo creo que aproximadamente la mitad. Eh, a, a mí siempre me ha parecido un buen ratio, porque conozco muchas organizaciones públicas y privadas que no lo alcanzan ni de lejos. No existe la persona perfecta, no existe la organización perfecta, no existe el país perfecto, no existe. Quien pretenda trabajar con las personas perfectas, yo le recomiendo que se dé de alta como autónomo. Eh, no, no existe, no existe la organización perfecta. A veces hay personas que dicen, no, pues yo me voy a Estados Unidos porque allí, y al cabo de mucho tiempo empiezan a descubrir que, que lo de Estados Unidos eh, pues es un poquito más complicado que lo que parece y que abrirse camino y que, no existe la persona perfecta, no existe la organización perfecta, no existe el país perfecto. Lo único que existe es imperfección. Y quien pretenda gestionar perfección será un frustrado permanente. Porque sencillamente no existe. Al principio sí, Blancanieves, mi príncipe azul. Pero luego uno descubre que a Blancanieves le huelen los pies. Y uno descubre que, que mi príncipe azul es un caos. ¿Y, y, y, ¿Y qué vas a hacer? Te vas con otro príncipe azul y otra Blancanieves para descubrir que no son los pies sino las axilas y que no es el caos, sino que no existe, no existe la perfección. Yo esto lo, lo, lo resumo diciendo, lo importante no es saber si te casaste con la persona que querías, sino querer a la persona con la que te casaste, porque, porque no te queda más remedio. Bien, esto que sucede en la vida personal, sucede en la vida profesional. Y solo existen un tipo de personas y un tipo de organizaciones, que son las personas y las organizaciones imperfectas. Pero, hay... Dentro de la imperfección, dos tipos de personas y de organizaciones. Aquellas que dicen, mira, yo soy imperfecto y así voy a seguir. Aquellas organizaciones que dicen, yo soy imperfecta y así voy a seguir. O aquellas organizaciones y personas que dicen, oye, yo soy imperfecto, voy a ver si pongo algún medio para disminuir mi imperfección. No para llegar a la perfección, sino para disminuir mi imperfección, que es diferente. Bien. Por tanto, hay imperfecciones donde vayamos y tenemos que preguntarnos, lo primero, oye, yo quiero curarme o no quiero curarme como persona y como organización. Porque hay gente que va al médico y, y le dice el médico, oiga, usted eh, debería dejar de beber, bueno, tampoco bebo tanto. Eh, hombre, yo creo que debería usted disminuir la ingesta, eh, que no, que no es para tanto. Ya el médico harto dice, mire, usted diga lo que quiera, pero el día en que le incineren va a estar cinco días ardiendo. Bien, pues eh, a veces hay que decir las cosas de manera un poco drástica. Bien, supongamos que alguien quiere disminuir sus imperfecciones. Pues hay que asumir que hay dos tipos de imperfección. Hay imperfecciones que son y resolubles. Sí o sí va a ser así. Te guste o no te guste. Voy a poner un ejemplo. Canarias, que es otro de mis destinos frecuentes, eh, allí hablan de la insularidad. Pero te vas a otras islas y ya no es la insularidad, es la doble insularidad, porque no hay vuelos directos. Y entonces, pues te guste o no te guste, si vives en La Palma o si vives en Lanzarote, pues vives en la doble insularidad. Pues Madrid, nueve meses de invierno, tres de infierno. Es que no me gusta, pues esto es lo que hay. Yo, en fin, insisto por mi trabajo, pues... Llegaba a Filipinas, abre el, el, el avión la puerta y digo ¡Plas! Me vuelvo a mi pueblo cuanto antes, ¿no? Porque inmediatamente empiezas a sudar como un choto y dices: Esto es insoportable. Sí, pues daré mis conferencias, haré lo que pueda, pero me voy de aquí corriendo. Oye, si no te gusta el calor, si no te gusta la humedad, pues no trabajes en Filipinas, no trabajes en Vietnam, no trabajes en. Hay imperfecciones que son y Resolubles. Ante lo irresoluble caben básicamente tres actitudes. La primera, enfadarse. Hay gente que vive enfadada con la realidad. Hay gente que eh, traslada, hay un tipo de. aquí no tienen, pero en otros sitios hay. Hay un tipo de personas a los que yo denomino los amargators. Eh, ustedes aquí no tienen, pero eh, el, el, el amargator, ¿verdad? Hay dos tipos de amargator, el activo y el pasivo. Amargator pasivo, se hace algo, me opongo. Amargator activo, no se hace, también me opongo. El amargator es un tipo de personaje que pulula en las organizaciones, nunca en una proporción menor del 7%, nunca en una proporción menor al 7%, que eh, alegra la vida también. Simpático tener una margator por ahí, ¿no? Eh, siempre que no te inocule, porque entonces estás perdido, ¿no? Bien, imperfecciones irresolubles. Gente que se enfada ante lo irresoluble. Segundo, gente que pacta ante lo irresoluble. Tengo un conocido que es profesor en un instituto, profesor de matemáticas, que es gordo, pero gordo profesional, o sea, nada de. Y un día estábamos en una barbacoa y se, se dio así en, en, en la tripona y dijo: Mirad, mirad, un cementerio de marisco. Eh, bueno, pues ha pactado con lo suyo, ¿no? Ha pactado con lo suyo. Esto es fantástico, eh, pactar, pactar. Y uno se lleva bien, pues con la imperfección que sea, ¿no? Y la tercera opción es buscarle oportunidades a la imperfección, buscarle oportunidades a la imperfección. Hay gente que en situaciones de dificultad encuentra eh, una oportunidad para su desarrollo personal, para eh, su mejora como persona, para el lanzamiento de un negocio, para, para alguna cosa. ¿no? Voy a poner un ejemplo dramático pero real. Hace unos cuantos años, nuestros ancestros eh, desearon eh, pegarse a tiros, se pusieron a pegarse tiros. Había tres pastores en León, dos no han pasado a la historia. Les llegó, eh, no, pues ahora los militares están pegándose y los otros tal, y, 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 y el tercero se ha pasado a la historia: Se o sea ah, Gregorio Diego. Gregorio Diego dijo cómo 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 que hay una guerra pues eso, eso, eso es fantástico dijo el tío los otros le dijeron tú estás loco dijo no en las guerras hay soldados eh, los soldados utilizan capotes los capotes se hacen de lana nosotros tenemos ovejas eh, es nuestra oportunidad de negocio ese señor es el abuelo de un banco hoy en día desaparecido pero que en su momento fue uno de los tres bancos industriales de este país el banco Atlántico, hoy en día una ficha del BBVA. Este señor, ante algo que le superaba, encontró una oportunidad. Bien, segundo, hay imperfecciones que son resolubles. Ante la imperfección resoluble hay una palabra clave, que es priorizar, priorizar. Salvo los borrachos, los niños, los locos, eh, eh, nadie piensa que puedo tenerlo todo ya a la vez. Nadie puede pretender dejar de fumar, mejorar en carácter y adelgazar. Imposible. Eh, un día estaba con el actual presidente del Sarep, entonces era presidente Van Quinter, y me dijo. Mira, te voy a contar una anécdota que puedes contar de mi parte, Jaime ¿no? hoy. Y la anécdota era la siguiente, un director de Bank Inter, una oficina de Bank Inter que dejó de fumar, y entonces al, el lunes siguiente llega a su oficina y se encuentra toda la mesa llena de cajetillas de tabaco de todas las marcas y un cartel grande firmado por todos los de la sucursal que decía vuelve a fumar por favor. No podemos tenerlo todo y a la vez. Tenemos que priorizar. No, es que quiero aprender chino, eh, japonés, hacer más deporte. Eh, mira, tío, despierta. O sea, no, todo y a la vez no se puede. Solo los tontos, los locos, los borrachos, los niños eh, pueden desear eso. Y no es posible. Por tanto, tenemos que priorizar. Y en nuestra vida tenemos que... Eh, saber qué es lo importante y qué es lo... Voy a citar a dos filósofos contemporáneos en una conversación inolvidable, Homer y Bart Simpson. Eh, hay un momento en el que Bart le dice a su padre, Homer, en América Homero, le dice eh, Homer, tú me dijiste que yo podía llegar allí donde me propusiera. Y le dice Homer... Bart, ha llegado la hora de decirte la verdad. No es verdad que The Sky is the limit. No es verdad. Toda realidad tiene límites. Y quien nos prometa empresas, proyectos, iniciativas sin límites no está mintiendo. Porque hay imperfección en cualquier iniciativa, en cualquier proyecto, en cualquier persona. Desde un punto de vista organizativo, desde un punto de vista organizativo público o privado, las organizaciones deben reflexionar más o menos, dependiendo si son públicas o privadas, sobre los diferentes capítulos. Primero, sobre el entorno. Sobre el entorno. Importantísimo la reflexión sobre las imperfecciones del entorno. Porque el entorno tiene imperfecciones que son irresolubles. Y sin embargo tiene imperfecciones que son resolubles. A mí me da mucha pena, cuando trabajo con administraciones públicas, y lo hago no infrecuentemente, que se haya creado en determinados lugares un entorno negativo en torno a las personas que trabajan en las administraciones públicas. Por culpa de quienes trabajan en las administraciones públicas. Los mejores chistes que yo conozco sobre administración pública me, las ha, me los han contado funcionarios. Es penoso. Voy a contarles algunos. Aquellos tres niños que están hablando, le dicen uno al otro, ojo, mi papá es rapidísimo. Mi papá lanza una flecha, sale corriendo y la agarra al vuelo. Dice el otro: Eso no es nada. Mi papá tiene una pistola, dispara, sale corriendo y agarra la bala. Dice el otro: Eso no es nada. Mi papá es funcionario, acaba a las tres y a la una y media siempre en casa. Dices: Pero yo no me imagino a nadie de una compañía seria haciendo chistes sobre su propia organización. Les podría contar docenas que me han contado funcionarios en cualquier lugar de España sobre la función pública. Este es un problema de entorno, pero de entorno que se ha creado desde dentro. Y es una imperfección resoluble. ¿Por qué? Porque debemos mejorar el orgullo de pertenencia. Yo defiendo que la crisis económica en la que España eh, se ha movido en estos años procede de haber dejado de estudiar latín. Si hubiéramos seguido estudiando latín, no hubiera habido crisis económica. Y voy a intentar mostrárselo. Además, en estos tiempos se ha podido pedir cualquier tipo de perfil. Como había tanto paro, yo he visto dos veces el mismo anuncio. Decía, se busca profesor de latín, imprescindible, nativo. Eh, Bien, pues, aunque no nos queden, eh, voy a intentar mostrar el por qué el estudio de latín es importante y por qué ha provocado su falta de estudio eh, la, la crisis en la que hemos vivido. Una empresa, una empresa, no es el lugar en el que unos accionistas se hacen ricos a costa de pagar poco a sus empleados. Tampoco es un lugar... Donde unos empleados trabajan poco para sacarle los higadillos a los accionistas. No. Una empresa es una compañía. ¿Y qué es una compañía? Le preguntamos al profesor de latín, aunque no sea nativo, y nos explicará que una compañía es el lugar en el que cum El lugar, traduzco libremente, muy libremente, el lugar en el que se compone parte el pan. Eso es una compañía. Una compañía es un lugar en el que hay una distribución equilibrada, armónica para todos los stakeholders. ¿Y qué es la administración pública? La administración pública es la columna vertebral, la columna vertebral que permite que un país funcione. Pero ¿Qué es administración? Administración es ad, preposición, ministrare, ministro, ministras, ministrare, ministravi, ministrati. Servir. Es la columna vertebral formada por personas que están para servir a toda la ciudadanía. No para ser servidas por la ciudadanía ni tampoco para sustituir a los pies, los pulmones, la cabeza o el corazón, porque entonces ya no es una columna vertebral, eso se llama cáncer. Si las compañías recordasen para qué han sido creadas y la administración pública recordase y viviese para qué ha sido creada, no hubiera habido crisis. La crisis se produce cuando se pierde el sentido común, que es el menos común de los sentidos. Y entonces se producen distorsiones que luego nos sorprenden. Y dices, ¿cómo es posible que se haya producido esta patología? Se ha producido por falta de cimientos, por falta de conocimientos básicos, por falta de reflexión. Y ha llegado cualquiera, ha dicho tres cosas y entonces no vamos a la crisis. Por eso, si algo hay que hacer, es pensar. Para este tema, el primer librito de los fundamentales. Corría el año 1517, ciudad de Lieja, un niño llamado Karel estaba jugando con su arito y por el fallecimiento de dos personas le van a ver a Karel y le dicen, niño, se acabó el arito, ahora vas a ser Carlos I, Carlos V. Se enteró su coach. Y fue corriendo a verle. Y le dijo: Niño, tú no vas de aquí, no te vas de aquí, sin que te explique qué es eso de gobernar. Y su coach, Erasmo de Rotterdam, le escribió un libro precioso que lleva por título Educación del Príncipe Cristiano. Educación del Príncipe Cristiano, una joya. La pueden encontrar en, en Amazon, en el corte inglés o en cualquier librería un poco dotada. En ese Breve y maravilloso libro, Erasmo le dice a este dirigente, y nos lo dice a cualquiera de nosotros que somos directivos, le dice, llevamos los defectos en dos alforjas, los defectos de los demás en la alforja de delante, los defectos propios en la alforja de detrás, y no utilizamos espejo retrovisor. Eso no es de Erasmus, es mío. Pero es verdad que no utilizamos espejo retrovisor. Dicen en Argentina que hay 46 millones de psiquiatras. En España hay 44 millones de árbitros. 44 millones de presidentes del gobierno. 44 millones de capitanes del equipo o que sea. Hay... Aquí todos sabemos lo que cualquiera debería hacer. Somos unos cracks. Tenemos una pérfida claridad para decir todo lo que los demás deberían hacer. Y somos puñeteramente torpes para reconocer lo que nosotros deberíamos hacer. Y esto es lo que nos recuerda Erasmo de Rotterdam entre las cientos de enseñanzas que en el siglo XVI escribe y que tantas veces olvidamos. Pero no voy a recomendar un libro, voy a recomendar dos para pensar. Luego llegarán otros. Este segundo libro... No es de los esenciales, pero como si lo sería, como si lo fuese. Paul Levó, Paul Levó, Leveau le le con B, Paul Levó. El título del libro es Eti, E-T-T-Y, Eti, y ahora con H, Gilesum, H-I-L-L-E-S-U-M. Eti Gilesum, es probablemente la mejor escritora holandesa que jamás ha habido. Paul Lebeau ha escrito un libro analizando su diario. Todo el mundo conoce a Ana Frank. Etty Hillesum fue también asesinada por los nazis en el año 43, también en Auschwitz. Y escribió un diario desde el año 41, analizado por Paul Leo, que merece la pena para percibir cómo una persona puede, desde una frivolidad absoluta en su reflexión, llegar a pensar, a reflexionar, a entender, a calar, sin dejarse llevar de la última vulgaridad publicada por un periódico nazi o por un periódico holandés del momento, Eti Gilesum. Aviso, los libros que yo recomiendo son incompatibles con estar viendo un programa de eh, Sálvame. Es decir, la profundidad intelectual es diferente, eh, hay que apagar la tele y dedicarse un rato a pensar. Y estos dos libros son libros que ayudan a pensar desde ángulos muy diferentes, desde perspectivas muy diferentes. Yo utilizo un, un lema en mi profesión, lo utilizo varios, pero uno de ellos es piensa lo que quieras, pero piensa. Porque desafortunadamente en esta civilización de la rapidez, del ruido, eh, de la aceleración, muchas veces sencillamente no pensamos y lo que diferencia al ser humano del primate es la reflexión y como muy bien dijera un amuno lo peligroso no es saber si nosotros descendemos del mono sino si nos dirigimos hacia él y lo único que evita que nos dirijamos hacia él es el pensamiento es la reflexión sigo adelante el segundo nivel en una organización, he dicho el primero es el entorno, el segundo es la estructura. Hay aspectos en mi organización, en cualquiera pública, privada, en mi área, que tienen imperfecciones y resolubles. Voy a poner ejemplos del mundo empresarial, en este caso. ¿Saben cuál es el tipo de empresa más difícil? Y aquí hay unas cuantas. Es la empresa familiar. La empresa familiar es la más difícil de gestionar. ¿Saben por qué? Se lo voy a decir muy rápidamente. Cada realidad tiene una lógica. La lógica de la familia es la lógica del ser. Es la lógica del corazón. Y es la lógica de la gestión del fracaso. Donde acudimos cuando nos van mal las cosas, cuando estamos enfermos. Al refugio afectivo, a la familia. La lógica de la empresa es la lógica del estar, es la lógica de la razón y es la lógica del triunfo. Cuando uno prepara su ridiculum vite porque quiere incorporarse a una empresa que dice inglés medio alto, o sea, ni idea, y en casa saben que no hablamos inglés, pero si uno pone que no habla inglés en la empresa dirán, pues este tampoco lo habla ni castellano. Pues no. Hace años colaborando con una eh, universidad privada. La universidad es un mundo estupendo. Eh, tiene una pequeña desventaja, que es que cada año te mandan los alumnos más jóvenes. Y eh, estaba yo en, en, en mi despacho el día de la semana que dedicaba a aquella universidad, y llegó una señora, una señora de cierta edad, es decir, bastante mayor. Eh, y entonces esta señora me dijo: eh, Estoy muy enfadada con usted. Y yo le dije: Mire, yo procuro no enfadar a nadie, pero mm, si es tan amable, se sienta usted y me explica por qué está enfadada conmigo. Y me dijo: Usted me ha suspendido. Yo estoy a punto de decirle que no lleva 100 años dando clase, pero no quise agravar el problema. Y le dije: Pues yo no la recuerdo en ninguna promoción cercana. Y me dijo: Mire, mi hijo. Es alumno suyo. Mi hijo es tonto. Y yo le preparo las asignaturas. Y quien le suspende a él, me suspende a mí. Dos horas de explicación. Eh, yo nunca más volví a suspender a aquel chico. Eh, aquel chico acabó la carrera. Eh, luego fue ministro con Zapatero. Eh, no. <laughs> No, 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 era mucho más listo. Bien, eh, aquella, aquella, chica, aquella señora dijo una cosa muy sabia, muy sabia. Es tonto, pero es mi hijo. En una empresa se dice es tonto a la calle. Qué diferente, ¿verdad? Son lógicas diferentes. Tenemos que saber en qué lógica estamos jugando y en qué lógica quieren jugar con nosotros. Porque se si ha dado que no debemos permitir es que nadie nos viva la vida. Tenemos que tomar nosotros las decisiones. La estructura de mi organización, si es una empresa familiar, tiene imperfecciones irresolubles. Que es que, como el hijo del dueño, que es un paquetillo, no se coloque en ningún sitio, será nombrado directivo a costa de quien sea. Y eso es irresoluble. Si yo no quiero que eso me pase, pues entonces no trabajo en una empresa familiar tendré que buscarme otro tipo de estructura, porque la realidad, vuelvo a insistir, tiene una lógica. Hay imperfecciones irresolubles y hay imperfecciones resolubles en la estructura. Y lo que tengo que analizar es qué hay de resoluble en la estructura de mi ámbito de trabajo para poder afrontarlo, para poder priorizar. Tendré que pactar con lo irresoluble y si no puedo pactar, tendré que irme y en lo resoluble tendré que priorizar para ver qué es lo que hago. Tercer nivel en una organización. Yo mismo. Aunque a algunos les pueda sorprender, <laughs> pero todos somos imperfectos. Y cada uno de nosotros somos imperfectos. Los argentinos menos, pero los que no lo somos somos imperfectos. Ya saben, aquel eh, argentino que atraviesa la frontera y le dicen nacionalidad, argentino, ciudad, Buenos Aires, sexo desproporcionado. Bien, pues, pero la, la, la gente normal somos imperfectos, somos imperfectos. Eh, eh, si no estoy grabando esto, les contaré alguna cosa más. Eh, una cosa que me contaba Lenín Moreno, el presidente de Ecuador, muy divertida, pero eh, no quiero que quede grabada. Eh, luego, si tenemos tiempo, se la cuento fuera de cámaras. <coughs> bien. Eh, hay imperfecciones en nosotros que son irresolubles. Hay imperfecciones en nosotros que son irresolubles. Vinimos al mundo con determinadas imperfecciones lo mismo que con determinadas perfecciones que son irresolubles. para este tema les voy a recomendar otro de los grandes libros y les voy a contar la historia del libro que es muy importante. había un señor que se llamaba filipo filipo de macedonia nos hemos ido al siglo iv antes de cristo este señor tenía un médico de cabecera que se llamaba nicómaco un día le preguntó Filipo a Nicómaco lo mismo que le preguntaron hace un tiempo a Sarkozy, ese francés chaparrito con buen gusto. Pues le, les preguntaron lo mismo, les dijeron: ¿Conoces a alguien para hacerse cargo de este puesto público? Y los dos respondieron lo mismo, Nicómaco y Sarkozy: Sí, mi hijo. Bien, en el caso de Sarkozy, bastaba ver la foto del niño para saber que no, llevaba ocho años teniendo derecho, se ve que le gustaba. Eh, en el caso. De Nicómaco sí, porque el hijo de Nicómaco es el segundo mayor sabio que el mundo ha dado, a Aristóteles. Aristóteles se convierte en uno de los dos coaches que tuvo el hijo de Filipo, Alejandro Magno. Le pone dos coaches: uno intelectual, Aristóteles, y otro, un entrenador personal, Lisímaco. Y no debieron hacerlo mal porque el chico. Le fue bien, ¿verdad? Bien, Nicómaco, perdón, Aristóteles se casa. Se casa con una señora que se llama Pitia. De sus amores nace una niña y la llaman Pitia, como la mamá. Pero Pitia mamá se murió y no es bueno que el hombre esté solo. Y entonces se vuelve a casar con otra señora que se llama Erpilis. Y de sus amores nació un niño. Este hecho... Eh, para mí es importante biográficamente porque cuando yo estaba esperando mi primera descendencia, pacté con mi esposa. Eh, Saben que hay dos tipos de parejas: aquellas en las que manda ella y las que funcionan mal. Y eh, entonces yo pacté con mi esposa, y eh, si lo que venía era niña, el nombre lo ponía ella, si lo que venía era niño, el nombre lo ponía yo. Eh, la negociación funcionó. Hasta la ecografía en que se supo que era niño. Y entonces eh, mi esposa me dijo: esto hay que renegociarlo. Eh, eh, entonces, por esto es bueno saber algo de management, porque yo pude jugar un poco de trilero y para poner a mi hijo el nombre que quería, que no es Nicómaco, no se preocupen, eh, eh, sino Enrique, como mi difunto padre. Eh, por esto es importante manejar un poco el management. Bien. Eh, Nicómaco, hijo. Pues es un chaval inquietorro, como todos los niños. Los que somos papá o mamá, entiendo que aquí bastantes, ¿no? ¿Quiénes somos papá o mamá? Bastantes, ¿no? Si no están de acuerdo con lo que digo, me lo dicen. Lo que queremos es que nuestros hijos sean felices. Y para que sean felices, creemos que trasladarles errores que nosotros cometimos para que no lo repitan, niño, no fumes, te está escondiendo la cajetilla, niño, eh, no bebas, y te está dándole... Bien, pues, pero... Queremos que nuestros niños sean felices. ¿no? Bueno, Aristóteles también. Aristóteles quería que su niño fuese feliz y eh, entonces le escribe un libro. Los consejos que nosotros les damos a nuestros hijos, pues Aristóteles se los escribe a su hijo. Y ese libro lleva por título Ética a Nicómaco. Ética a Nicómaco. Hace un tiempo estaba yo por aquí en un curso, en las conferencias con Fernando Trías de Bes el, el autor de, de La buena suerte, y le dije, mira, si, si este libro se hubiera publicado en la editorial de La buena suerte, lo hubieran titulado Pa' que seas feliz, chaval, eh, pero en el siglo IV a.C. la preocupación por el marketing era nulo y entonces lo titularon Ética a Nicómaco, que es un título que vende menos. Eh, yo se lo recomiendo en una editorial concreta, que es la editorial LID. L -I -D, L -I -D. No porque la traducción sea mía, que lo es, sino porque yo he procurado hacer una versión más cercana al lenguaje contemporáneo. Aún así, no es un libro fácil de leer, pero es un libro repleto de ideas, lleno de ideas. No hay página en la que uno... No vuelva y vuelva. Eh, y sobre todo de los diez capítulos, el capítulo 8 y 9 es lo mejor que se ha escrito sobre los conceptos de amistad y amor, me atrevo a decir, en la historia de la humanidad. El capítulo 8 y 9 de Ética a Nicómaco es algo sublime. Todo el libro no es fácil, Ética a Nicómaco. No lo encontrarán por, para que seas feliz chaval, pero es el título correcto. ¿verdad? Bien. E, en ese libro le dice Aristóteles a su niño, le dice, mira niño, somos dos en uno. Hay un aceite por ahí, ¿verdad? El tres en uno. Bueno, pues nosotros somos dos en uno. Cada uno de nosotros somos la mezcla de nuestra primera naturaleza con nuestra segunda naturaleza. Primera naturaleza son las realidades físicas, psicológicas, psiquiátricas, con las que vinimos a este mundo y con las que nos iremos de este mundo. Porque no se crean a Cordeiro, ¿eh? <laughs> nos vamos a morir. Bien, eh, es que hay por ahí un señor que dice que la muerte es la muerte, hay unas cosas muy divertidas. Lo mismo decía mi gran amigo Eduardo Punset, eh, que íbamos a vivir 150 años, hasta que hace un par de años le dio un esto y está el pobrecito. Eh, no vamos a morir. Eh, y esto es bueno saberlo, porque hay gente que no lo sabe y de repente se lleva una sorpresa. ¿no? Bien, pues primera naturaleza. Sobre la primera naturaleza, dice Aristóteles, se construye la segunda naturaleza. La segunda naturaleza es el conjunto de actos que componen hábitos que hacen que cada uno de nosotros seamos como somos. Los idiomas que hablamos, el modo de ver el mundo, nuestro modo de relacionarnos con los demás, todo eso es construido, todo eso es segunda naturaleza. Todo eso es segunda naturaleza, es construido sobre la primera naturaleza. Le dice Aristóteles a su hijo, se siembran actos y se recogen hábitos. A mí me gusta añadir, se siembran hábitos y se recoge el carácter. Se siembra el carácter y se recoge el destino. Los romanos lo decían de otra manera. Decían, sic vita mors ita. Se muere como se vive. Nos vamos haciendo, dicho de otra manera, y estoy oyendo agua sin enriquecer, somos lo que no somos, somos lo que queremos llegar a ser, somos nuestras ilusiones, somos nuestros proyectos, somos nuestro futuro, porque no vivimos en presente, vivimos en futuro. Para este tema, otro librito de uno de los grandes pensadores españoles del 20, que se llamó Julián Marías, papá de Javier Marías. No hay ni color. Julián Marías de una profundidad espectacular, escribió un montón de libros, la mayor parte no se entienden, pero el que les voy a recomendar, sí, Breve Tratado de la Ilusión. Breve Tratado de la Ilusión. Una joya de pensamiento para analizar el ser humano. Breve tratado de la ilusión. Nos vamos aproximando al momento de eh, las preguntas eh, o de las cuestiones o de lo que ustedes quieran comentar. Por eso voy a abreviar. La felicidad no es un destino. La felicidad es el modo en que caminamos. La felicidad no llegará el día que me jubile. La felicidad no llegará el día que pase esto o aquello. La felicidad es ahora. Y lo que voy a decir ahora es importantísimo. Las puertas de la felicidad se abren hacia afuera. Quien Intente abrir las puertas de la felicidad hacia adentro, lo único que logra es cerrarlas más fuertemente. Dicho de otro modo, el egoísta no puede ser feliz. Es feliz el generoso. El liderazgo ha de ser siempre un liderazgo de servicio, ha de ser un liderazgo de entrega, no ha de ser un liderazgo de pisar al contrario, sino de abrirme a los demás. Esto no lo he dicho yo. Lo dijo Kierkegaard. Las puertas de la felicidad se abren hacia afuera, se abren en la apertura, en recibir, no en lo mío, lo mío, lo mío, ¿qué hay de lo mío? No, señores, ahí lo único que se cuece es egoísmo y empequeñecimiento. ¿Queremos ser felices? No pongamos la felicidad mañana, la felicidad es ahora. La felicidad es como vivimos cada día. La felicidad es como tratamos a esos subordinados nuestros, a esos colegas nuestros, a esos ciudadanos a los que tenemos que atender. Y en cada persona deberíamos ver a nuestra madre, a nuestro padre, a nuestra hermana, cómo les trataríamos. Esto se llama empatía. La empatía no es simpatía. La empatía es ponernos en el lugar de los demás. Y da gusto, muchas veces, ir a determinados lugares, también en la administración pública, donde se vive la empatía. Y hay otras veces en la que es un dolor de estómago, porque uno se encuentra a una persona, amargator profesional, que sobre su primera naturaleza ha ido construyendo una capa de amargura y la felicidad del amargado es trasladar amargura. Pero lo que no sabe es que más amargura traslade, más amargura consolida. La felicidad es ahora. La felicidad consiste en hacer bien nuestro trabajo, asumiendo las imperfecciones irresolubles, pactando con ellas y siendo capaz de afrontar las imperfecciones resolubles de manera priorizada, sin esperar que nadie nos resuelva los problemas. Yo no creo en un mundo mejor. Yo en lo que creo, y he experimentado en muchos lugares, es en micromundos mejores. El mundo mejor depende de terceros. Hace años salió un chiste en que apareció una manifestación de gente con un cartel, era un 1 de enero, y en el cartel decía, exigimos un feliz año nuevo. Esto es estupidez colectiva. Hay que creer en micromundos mejores. El micromundo mejor es mi área de influencia. ¿Qué sucede en mi eh, departamento? ¿Qué sucede en mi pueblo, en mi barrio, con mis personas, con mi refugio afectivo, con mis amigos, ese micromundo, ese micromundo es el que yo puedo cambiar a mejor. Decía Shakespeare, y ya acabo, mis frágiles hombros no pueden soportar el peso de todos los problemas de la humanidad. Pero sí el de algunos. Y es ahí donde no debo quitar el hombro. Termino ya. No podemos agradar a todos en todo, todo el tiempo. Pero sí, y no es mal propósito, procurar no desagradar a todos en todo, todo el tiempo. Muchas gracias. Yo quedo a disposición. No sé bien qué hora es. Eh, tenemos el cuarto. Pues tenemos unos minutos. Eh, yo quedo a disposición. Si no, pregunto yo. Ah, una primera pregunta. Fantástico. Yo traigo algún premio, porque en las organizaciones hay que premiar y castigar. Y yo, a la persona que primero pregunta, siempre le regalo algo. Eh, porque. Es una demuestra de valentía, y además ella no lo sabía. No. Eh, por tanto, aquí tiene el, el premio número uno. Gracias. Pues adelante. Muy amable. Venía yo pensando todo el rato que no es tan sencillo distinguir los irresolubles de los resolubles a veces, ¿no? Sobre todo, bueno, creo que a todos los niveles, pero sobre todo al nivel de uno mismo también, ¿no? No, no sé si... Para eso necesitamos un coach, porque nadie es buen juez en causa propia. Por eso cada uno de nosotros deberíamos constituir un pequeño senado de aquellas pocas personas cuya opinión nos interesa. Eh, y esas personas son las que nos deben ayudar, pocas, eh, eh, a decir, oye, ten cuidado en este aspecto, mejora en aquello otro, procura... Porque todos tenemos algo en lo que cambiar. Andaba yo por México en un programa para la alta dirección de Pemex, empresa pública, y me quedaban unos días entre un proyecto y otro, y contraté en Querétaro un taxi a través de la conserjería del hotel. Llegó el taxista y me dijo, sabía que iba a necesitar el taxi otro día, y me dijo, ¿qué suerte ha tenido usted de contratarme a mí? y no contratar a otros taxistas de este hotel que son taxistas talco. Yo le dije, mire, a México voy mucho, entiendo los giros, pero nunca he oído eh, que es un taxista talco. Y me dijo, es un taxista que huele tal como se levantó. Eh, yo me ducho y por eso ve eh, que huelo bien. Y eh, me, me pareció genial. Todo el mundo vale 10. Todo el mundo vale 10. Lo que pasa es que está repartido de manera diferente. Hay gente que vale 10 en marketing, 0 en belleza, 0 en inteligencia. Eh, Belén Esteban. ¿no? Eh, eh, hay, hay gente que vale... Pero todo el mundo vale 10. Todo el mundo vale 10. Y no debemos despreciar a nadie. Para saber cuál es nuestro 10 y cómo está repartido, tenemos que acudir a alguien objetivo que conociéndonos nos diga, pues mira. ¿Vales cinco en esto, tres en aquello, dos en aquello? ¿Deberías desarrollar esto otro? Más cosas. Resoluble, es que creo que ha dicho que iba a dar cinco libros y solo ha dado cuatro, pero no se lo tome como un reproche. ¿eh? Lo segundo es eh... esto me hace muchísima ilusión. De hecho es una especie de trampa para elefantes que pongo siempre, eh, porque eh, me voy muy triste si no me lo dice. Eh, gracias por haberme lo dicho y antes de que usted pregunte eh, voy a eh, comentar el libro del siglo XVII que es el último que se escribió, fundamental, es un libro de Baltasar Gracián, por cierto un jesuita y el Título del libro es El arte de la prudencia. Son 300 consejos, 300 párrafos, densos para pensar 300. El arte de la prudencia, una joya. Y me falta otro más, es un libro del siglo II, escrito en el año 178. Todo el mundo conoce el autor, porque todo el mundo ha uh, visto esa película. Eh, ese peplum en el que aparece Marco Aurelio. Marco Aurelio falleció en el año 180, de tifus en Viena, dos años antes de fallecer, escribe un libro, una joya, está en todas las librerías, en Iberlibro, en cualquiera que tengan por ahí, Meditaciones. Meditaciones. En ese libro dice Marco Aurelio, una cosa tan importante como esto. Dice, las claves del buen gobierno para mí son las claves de la felicidad. Intenta mejorar todo aquello que puedas cambiar. No intentes modificar aquello que no está en tu mano transformar. Tercera, pídele a Dios ayuda para distinguir lo primero y lo segundo. Siglo II. Se lo copió San Francisco de Asís en el siglo XII. Se lo ha copiado eh, mucha gente, pero es de Marco Aurelio. Siglo II. Bien. La pregunta era, ¿cómo influye la cultura de las organizaciones para poder avanzar o mejorar las imperfecciones de su propia organización? Muchísimo. Los seres humanos creamos ecosistemas y luego los ecosistemas van creando a las personas que se incorporan a los ecosistemas. Por eso Aristóteles en Ética Nicómaco decía, si tú quieres dominar un pueblo, gestiona la formación, porque harás lo que te dé la gana con ese pueblo. Por tanto, hay que tener cuidado con la cultura de las organizaciones, porque tú puedes estar creando organizaciones perversas en base a una cultura. Para este tema, un libro muy interesante de goltz Alts A L T Z Golds -Altz. El título del libro es La utopía nazi. Punto. Cómo Hitler compró a los alemanes. Es una joya de libro. Este autor es un estudioso. Que se fue a un pueblo en Alemania y dijo: ¿Cómo es posible que este pueblo se convirtiese? Alemania era el país más culto de Europa en el siglo XX y se convierte en el segundo, tercer mayor asesino en serie de la historia. ¿no? Eso no es fácil hacerlo. Goldsaltz lo describe en La utopía nazi, como Hitler compró a los alemanes. Una joya de libro. Más cosas. ¿Tengo, yo? ¿Tengo, el tengo el micro, perdón, tengo yo el micro, ah. ¿Me, me pues sí, pues... no hay discusión. Agradecerle que dedique su tiempo a nosotros, es un lujo. Pero ha empezado avisándonos de que no hiciéramos expectativas y titula la conferencia La perfección. Un concepto muy aristotélico. Perfección. Pero haciendo referencia a la perfección, en negativo, en negando, o sea, en, si quieres, a dialéctica comunista, como quieras. Pero eso en sí ya es crear una insatisfacción. Eso en sí es ya pensar en un sistema occidental. Ha dicho que la felicidad es abrir puertas. Estamos hablando del sistema piramidal, de, de la estructura jerárquica. ¿No crees? Realmente que hay un mundo alternativo, un mundo posible que nos permite las herramientas informáticas, la robótica, la inteligencia artificial y realmente la economía puede ser circular, que puede haber coworking, que puede haber realmente creación en equipo, que vamos camino del hormiguero, que otro hombre o incluso otra conciencia suprahumana puede llegar a ser posible sea la que tome las decisiones de las empresas. Que es que el futuro no está aquí, ¿Eh? ¿Que, este... que Matrix hace tiempo que ha empezado. Este tema, este tema nos llevaría varias conferencias y mejor con eh, whisky con Coca-Cola. Eh, pero, pero no. Eh, y no por lo siguiente. O sea, lo del whisky con Coca-Cola, encantado, y yo vuelvo la semana que viene por aquí. O sea que, eh, pero, pero no por un motivo. Muchas de las. Eh, presentaciones que se hacen sobre el futuro en el que existirán un 90% de trabajos que eh, es. Eh, en fin, lo están grabando, no puedo expresarme con libertad. Eh, hay mucho cara dura que ignora los fundamentos básicos de la metafísica. Y uno de los fundamentos básicos de la metafísica es el principio de razón suficiente. El principio de razón suficiente eh, reza, dicho muy sencillamente, lo más no sale de lo menos. Y muchas de esas tesis, y conozco a muchos de los autores que las propagan y con algunos tengo amistad, eh, tienen un desconocimiento metafísico absoluto. Y eh, lo siento mucho, pero el ser humano eh, es el mismo que apareció y el mismo cuando desaparezca. Eh, yo, He dedicado unas cuantas miles de horas a estudiar las civilizaciones de las que dependemos. Por eso escribí Egipto, Escuela de Directivos, me fui a Egipto, estudié el management, estudié jeroglíficos, estudié el cómo se organizó aquello. Luego pasé a la siguiente civilización, a Grecia. Estuve en Grecia, publiqué Management, la enseñanza de los clásicos, y después a nuestra civilización más reciente, Roma. Y por eso escribí Roma, Escuela de Directivos. El ser humano en sus verdades antropológicas no ha cambiado en los últimos miles de años de historia. Y las señales que nos dan de cambio son cosas ingeniosas que cuando hablas con gente que sabe un poquito más eh, te dicen, mira, esto no va por aquí. Yo una de las esto no se va mucho tiempo, ¿eh? pero una de las... Eh, interlocuciones que he tenido sobre este tema es la Smithsonian Society en, en Isla de Barro Colorado, uno de los lugares donde se investigan todas estas cuestiones y me gustaría tener más tiempo para trasladar las conclusiones, pero desafortunadamente o afortunadamente hay mucho visionario que carece de los cimientos suficientes para poder construir. No, es, no estamos viviendo un cambio de, eh, de época. No estamos viendo un cambio de. Época. Más cosas. Nos ha puesto como ejemplo tres organizaciones al principio que hemos tenido que votar y me ha llamado la atención el porqué de los templarios en concreto. Y luego, otra, pre otra pregunta que no se me olvide es que nos ha recomendado unos cuantos libros y usted eh, ha escrito unos 60. De todos sus libros, ¿cuál escogería si nos tuviera que recomendar alguno <laughs> de ellos? <laughs> Bueno, esto, merece, esto merece la pena de, de, un, de un regalo. En fin, esto, esto no estaba pactado, ¿eh? No estaba pactado. Muchas gracias. Ah, muchísimas gracias. No lo esperaba, pero es que ya que ha recomendado de otros autores, pues creo que tenía que recomendar alguno de los suyos. Bueno, pues muchas gracias. Como usted es el autor, pues es quien más lo bueno, puede esto, decir. Cada Mejor. hijo es querido en sí mismo. Eh, mi hijo más pequeño eh, que lo presento la semana que viene y si a alguien le apetece acudir será en el Palau Macaya eh, el, el martes 22 a las no recuerdo si siete y media está por ahí en internet o siete siete y media no no sé exactamente la hora ahí presento a mi niño pequeño que ya lo he presentado en Madrid lo he presentado en Burgos eh, que es jesuitas eh, liderar talento libre pero mi libro más eh, querido, por así decirlo, porque es donde se explica eh, quiénes somos y por qué estamos, donde estamos, es en Roma, Escuela de Directivos. Nosotros somos eh, dependientes de la civilización romana. Eh, cuando quieres analizar una civilización, dices dónde se iba a estudiar la gente, ¿no? Ahora se va a Estados Unidos, ¿no? Sí. Dónde eh, estudiaban los romanos en Grecia, dónde estudiaban los griegos en eh, Egipto, eh, Platón se fue a hacer un MBA a Egipto, es lo mismo que ustedes vienen aquí, ¿no? eh, Roma, Escuela de Egipto. Sí, y ahora recuerdo un libro divertido además, Historia de Roma de Indro Montanelli. Eh, efectivamente. Este, no sé eh, por qué me ha venido este eh, es, a la es memoria. Uno de los libros que, que utilicé, de los 200 libros que utilicé para escribir el mío, eh, Montanelli era un periodista extraordinario, eh, seis de los diez años que yo he vivido fuera de España los he vivido en Italia y todavía vivía Indro Montanelli y he leído mucho de su obra, griegos y romanos, pero muchos más. Bien, eh, yo lo siento, pero los aviones no esperan. Eh, Les puedo contar un chiste final, si quieren. Eh, ¿les, puedo final, si quieren? Eh, Les puedo contar un chiste final, si quieren, ¿sí? Eh, ¿Y alguna comunidad en especial <laughs> eh, les cuento uno de catalanes o no? <laughs> sí les voy a contar uno les voy a contar uno que conté a, a Xavier Trias eh, y, y el que me contó él eh, era en, en el Hostal de la Gabina Sagaró, sitio extraordinario verdad ahí se, se celebraban unas reuniones para ceos de organizaciones y eh, dos años me invitaron. El primer año eh, la, estábamos eh, Eduardo Punset y un profesor del IMD de Suiza y en la otra mesa estábamos Jordi Puyol, papá, y, y el Menda. Eh, año 2002, quizá, por ahí. Eh, al acabar, siempre después de la mística viene el Mástica y además como eran CEOs, eh, en general al CEO le gusta el marisco y entonces nos fuimos a una marisquería que está allí en Ságaro. Y uno de los que estaba era Xavier Trias, que todavía no era alcalde. ¿no? Y, y entonces me dijo: Bueno, ya que es usted castellano parlante, era el único, eh, ¿por qué no os cuento un chiste de catalanes? Eh, como si hiciera falta provocarme, ¿no? Y, y le dije: Yo se lo cuento, encantado. ¿no? Y entonces. Eh, le, le conté uno, que a mí me habían contado en Barcelona 10 días antes, eh, de, de dos que van por las ramblas y a uno se le cae una moneda de 10 céntimos de euro en un charco, se remanga, empieza a buscar y dice eh, el otro, opera ¿de que, qué haces? Y dice, buscar 10 céntimos que llevan al charco. Y dice, pero, pero si 10 céntimos no hay a ningún sitio. Y dice, por eso, por eso que tienen que estar aquí. <laughs> y, y ante esto, eh, Xavier Trías, eh, íntimo amigo de un íntimo amigo mío, eh, me dijo, claro, esos son los chistes que contáis, los de Madrid, para que cuando nosotros vamos allá os invitemos a comer. Y le dije, Chay, ese es mucho mejor que el mío. <laughs> eh, bueno, señores, me quedaba un último libro y se lo regalo a usted. Eh, Roma Escuela de Directivos. Y quien quiera y le apetezca, la semana que viene en el Palau Magalla, eh, jesuitas, liderar talento libre. Bueno, pues termino con una expresión que me encanta, de uno de los países a los que voy con más frecuencia, que es México. Eh, que les vaya bonito. Muchas gracias. <coughs>